Welcome. Hola, bienvenidos. Oh, beautiful. So glad you can join. Estoy muy contento que se puedan unir. The heart of mysticism, that's what it feels like. El corazón del misticismo, así es como se siente. We're always in a deep dive. Siempre estamos en una tumbling inmersión. Down, yeah. The rabbit hole. Es como una madriguera de conejo. And hoping Jesus is in the pool at the bottom of the rabbit hole. Y esperando que Jesús esté al fondo de en esa piscina debajo de ese agujero. It's a big splash. Para hacer un gran splash. A warm splash. Un splash cálido. Yeah. So Ana and Marina were praying on a topic. Theme for this week. Ana y Marina estuvieron orando acerca de un tema para esta semana. And came up with "Let it go." Y resultaron llegando a "Déjalo ir." I see Claudia's laughing. Everyone's like, "Yeah, there's a good one." Veo que Claudia se ríe y dice sí. Varios están diciendo como si ese es un buen tema. Yeah, I always think of that. Theme song from Frozen. Siempre preso en esa canción de Frozen de ¿cómo es? Let it go. Let it go. Yeah. Let it go. It always goes through my mind. Yeah, because it's so positive. Porque es tan positiva. It doesn't have a heaviness to it. No tiene una pesadez con ello. And there seems to be a strength underneath it that where the song is coming from. Y parece que hay una fortaleza que es desde donde está saliendo la canción también. Yeah. And we do need to tap into our inner strength. Y necesitamos llegar a nuestra fortaleza interna. If we're going to forgive this world. Antes de que perdonemos este mundo. Because you can't forgive the world with any type of human technique or human so-called power. Porque no puedes perdonar al mundo con una técnica humana o un poder humano. Yeah, we need the gentleness and strength of the light. Necesitamos la gentileza y el poder de la luz. And merging with the light. Y unirnos con la luz. So that we pull our faith away from appearances. Para que dejemos ir nuestra fe en las apariencias. Yeah. So, do you have any opening remarks to share with everyone? Marina? sí, yo siento que el espíritu. I feel that the spirit. A través de toda esta semana. Throughout all this week. Es lo que me estuvo diciendo. It what has been telling me. Concéntrate en el corazón. Focus on the heart. Y todas estas historias que a veces el ego te presenta. And all these stories that the ego presents to you. Déjalas ir. Let it go. Y también todos estos juicios y evaluaciones que estás teniendo. And also all these judgments and evaluations you're having. Déjalos ir. Let them go. Porque el ego nos dice que todo sería caos sin estos juicios. Because the ego tells us that it will be all chaos without these judgments. Pero en realidad es todo amor. But it really is all love. Sin los juicios, todo lo que permanece es el amor. Without the judgments, all that remains is love. Entonces siento que el Espíritu me estuvo recordando eso toda esta semana. So I feel that the Spirit was reminding me of that throughout all this week. Mm-hmm. Yeah. It's always, we're so honored to be able to join with you. Estamos tan honrados de podernos unir contigo. In this deep prayer of the heart. En esta oración profunda del corazón. Yeah. And that's what takes us in a direction that we never saw. Y eso es lo que nos lleva a una dirección que nunca pudimos ver antes. And yet the prayer of our heart is to see truly. Y la oración de nuestro corazón es ver verdaderamente. To see with the Spirit. De ver con el Espíritu. To have spiritual vision. De tener visión espiritual. To merge with the spiritual eye. De unirse con el ojo espiritual. That sees the world without any problems. Que ve el mundo sin ningún problema. And when we experience the strength of this light. Y cuando experimentamos la fortaleza de esta luz.
then we can make our invulnerability manifest. Ahí podemos hacer que nuestra invulnerabilidad se manifieste. We can make our innocence manifest. Podemos hacer que nuestra inocencia se manifieste. There's a saying that people use sometimes. Hay un dicho que las personas dicen a veces. When they say no problem. Cuando dicen no hay problema. Then you know that they're feeling happy. Tú sabes que ellos están sintiendo felices. They're not feeling that there's something holding them back. No están sintiendo que algo los está manteniendo atrapados. And even when someone seems to raise a problem or a doubt. Incluso cuando alguien aparentemente trae un problema o una duda. The happy reply of, oh, it's no problem. La respuesta feliz, ah, no es problema. Yeah, it's a step toward the light. Es un paso hacia la luz. It's saying, I won't hold you to anything at all. Es decir, no te voy a mantener atado con eso. Because I'm not holding myself to the past. Porque no me quiero apegar al pasado. My wish for you is the same wish I have for myself. Mi deseo para ti es el mismo deseo que tengo para mí. To just have a happy, joyful experience. Solo tener una experiencia feliz y llena de dicha. And this goes way beyond our conditioning. Y esto va mucho más allá de nuestro condicionamiento. And our programming. Y nuestro programming. Because we have been trained to be problem finders. Porque hemos sido entrenados para encontrar problemas. And problem solvers. Y resolver problemas. And both of them are exhausting. Y ambos son muy cansados. Cansan mucho. Yeah, because to be a problem finder, you have to analyze and diagnose. Porque para encontrar problemas tienes que analizar y diagnosticar. And even problem solving seems to involve weighing many different options. Incluso resolver problemas involucra tener que sopesar muchas opciones. So that you can pick the best option. Para que puedas elegir la mejor opción. But Jesus is saying, I am the best option. Pero Jesús está diciendo, yo soy la mejor opción. In every situation. En cada situación. You don't need to analyze the situation. No tienes que analizar la situación. You just need to turn to me. Solo tienes que voltearme a ver a mí. And I will light your heart up. Y voy a iluminar tu corazón. And if there's anything for you to say or do. Y si hay algo que tengas que hacer o decir. I will tell you. Yo te voy a decir. In fact, I will do it through you. De hecho, lo voy a hacer a través de ti. It can't be any easier. No puede ser más fácil. And so we do have to resign control of our mind. Y sí tenemos que dejar ir el control de nuestra mente. And let go of controlling the world. Y dejar ir tratar de controlar el mundo. And then let things show up. Y permitir que las cosas se nos muestren. I've been really noticing that lately. Realmente he estado observando eso recientemente. That I don't have to seek for things or look for things. Que no tengo que buscar cosas. It everything just seems to show up. Todo parece simplemente aparecer frente a mí. It can be something that I see on the internet. Puede ser algo que veo en internet. Or a message someone sends to me. O un mensaje que alguien me envía. Or a little reminder that comes on. O un recordatorio que viene. It is so easy and so obvious. Es tan fácil y tan obvio. So it gives you permission to really relax. Así que realmente te da permiso para que te relajes. And really appreciate whatever shows up. Y que aprecies lo que sea que aparezca. And to me, this is the heart of mysticism. Y para mí ese es el corazón del misticismo. That the heart is very welcoming. El corazón da la bienvenida. And it's able to welcome all appearances that show up. Y es capaz de darle la bienvenida a todas las apariencias que puedan surgir. Because it's capable of extending a softness. Porque es capaz de extender una suavidad. And a gentleness. Y una gentileza. To whatever the situation is that arises. A la situación que está surgiendo. So you offer a blessing from your heart. Así que tú ofreces una bendición desde tu corazón. And you accept your function as the light of the world. Y aceptas tu función como la luz del mundo. If you are happy, the whole world is happy. Si tú estás feliz, todo el mundo está feliz.
If you feel joy, then the whole world is joyful. Si tú sientes dicha, todo el mundo tiene dicha. Because the world is not apart from our mind. Porque el mundo no está fuera de nuestra mente. The world is inside our mind. El mundo está dentro de nuestra mente. And so when we're happy, it does light up the world in our mind. Así que cuando estamos felices, sí ilumina el mundo. So it was just a trick to believe that the world was outside of us. Así que fue solo un truco creer que el mundo estaba fuera de nosotros. And that the body was outside. Y que el cuerpo estaba fuera. Instead of just a thought in our mind. En lugar de ser solo un pensamiento en nuestra mente. And so Jesus says, if you would change the body. Entonces Jesús nos dice, si tú cambiaras el cuerpo. You have to just change your thoughts about the body. Solo tienes que cambiar tus pensamientos acerca del cuerpo. Because the body is not external. Porque el cuerpo no es externo. The body exists in the wrong mind. El cuerpo existe en la mente errada. And there's a happy solution for the wrong mind. Y hay una solución feliz en la mente errada. It's called the right mind. Se llama la mente recta. And Jesus keeps saying, please be in your right mind. Y Jesús te sigue diciendo, por favor, está en tu mente recta. Please practice being right-minded. Por favor, practica estar en tu mentalidad recta. Because the right mind is the miracle. Porque la mente recta es el milagro. And he wants us to think with the miracle every day. Y quiere que pensemos con el milagro cada día. And then eventually every moment of every day. Y eventualmente cada momento de cada día. So we realize that the wrong mind is not an option. Y nos damos cuenta que la mente errada no es una opción. We don't want death. No queremos la muerte. We don't want anger and pain. No queremos el enojo y el dolor. These are the gifts that the wrong mind offers. Estos son los regalos que nos ofrece la mente errónea. But who really wants those kind of gifts? Pero ¿quién quiere ese tipo de regalos? They are not presents at all. Ellos no son regalos en absoluto. They are pests. Son pasados. No son presentes, son pasados. Well, I think we have a passage that talks about that state of mind. Creo que tenemos un pasaje que habla de ese estado mental. That presents a witness of healing. Que presenta un testigo de sanación. And so this is the way that we should always think about ourselves. Así que así es como deberíamos pensar acerca de nosotros siempre. And think about our brothers and sisters. Y pensar acerca de nuestros hermanos y hermanas. And it starts off in such a soft way. Y empieza de una manera muy suave. Dice, ahora el Espíritu Santo deposita en las manos que mediante su contacto con él se han vuelto mansas una imagen de ti muy diferente. Now in the hands made gentle by his touch, the Holy Spirit lays a picture of a different you. Sigue siendo la imagen de un cuerpo, pues lo que realmente eres no se puede ver ni imaginar. It is a picture of a body still, for what you really are cannot be seen nor pictured. No obstante, esta imagen no se ha usado para atacar y por lo tanto jamás ha experimentado sufrimiento alguno. Yet this one has not been used for purpose of attack and therefore never suffered pain at all. Da testimonio de la eterna verdad de que nada te puede herir y apunta más allá de sí misma hacia tu inocencia y la de tu hermano. It witnesses to the eternal truth that you cannot be hurt and points beyond itself to both your innocence and his. Muéstrale esto y él se dará cuenta de que toda la herida ha sanado y de que todas las lágrimas han sido enjuagadas felizmente y con amor. Show this unto your brother, who will see that every scar is healed and every tear is wiped away in laughter and in love. Y tu hermano contemplará su propio perdón allí y con ojos que han sanado mirará más allá de la imagen hacia la inocencia que había en ti. And he will look on his forgiveness here, and with healed eyes will look beyond it to the innocence that he beholds in you. He aquí la prueba de que nunca pecó. Here is the proof that he has never sinned. De que lo que su locura le ordenó hacer
jamás ocurrió ni tuvo efectos de ninguna clase. That nothing which his madness bid him do was ever done, or ever had effects of any kind. De que ningún reproche que haya albergado en su corazón estuvo jamás justificado, y de que ningún ataque podrá jamás hacerle sentir el venenoso e inexorable aguijón del temor. That no reproach he laid upon his heart was ever justified, and no attack can ever touch him with the poison and relentless sting of fear. Sé un testigo de su inocencia y no de su culpabilidad. Attest his innocence and not his guilt. Tu curación es su consuelo y su salud, porque demuestra que las ilusiones no son reales. Your healing is his comfort and his health because it proves illusions are not true. What a beautiful picture. Qué imagen tan hermosa. A body that cannot attack. Un cuerpo que no puede atacar. A body that's just a communication device for the Holy Spirit. Un cuerpo que es solo un mecanismo de comunicación para el Espíritu Santo. It's just beautiful to even think of yourself in this way. Es hermoso pensarte a ti mismo de esta manera. We had a meeting 2 days ago. Tuvimos un encuentro dos días atrás. And somebody was reminding me that I had put out a message some years ago for a personal assistant. Y alguien me recordó que yo había puesto un mensaje años atrás buscando un asistente personal. But in the message, I didn't really talk much about a personal assistant. Pero en el mensaje no hablé tanto acerca de un asistente personal. I said, I am looking for a saint in training. Yo dije, estoy buscando un santo en entrenamiento. I can't remember if I had many responses. No recuerdo si tuve muchas respuestas. What? You talking to me? ¿Qué? ¿Me estás hablando a mí? But actually, that reminds me about that passage that we just read. Pero eso me recuerda al pasaje que acabamos de leer. That it's good to think of yourself as a saint in training. Es muy bueno pensar en ti mismo como un santo en entrenamiento. Because that's actually a more accurate way of thinking of yourself. Porque esa es una manera más certera de pensar acerca de ti mismo. Than the way that you have thought about yourself in the past. Que la manera en que te has pensado acerca de ti mismo en el pasado. Everyone must be a saint. Todos deben ser santos. Because God's will is our destiny. Porque la voluntad de Dios es nuestro destino. And before we disappear in the heart of God, y antes de desaparecer en el corazón de Dios, we have to play the part on earth. Tenemos que jugar nuestro papel en la tierra. And that's a saint in training. Y ese es el de santo en entrenamiento. Will the saint in training seem to make mistakes? ¿El santo en entrenamiento va a parecer hacer errores, cometer errores? Sí. Yes. Jesus says that even an advanced teacher of God will give way to temptation in this world. Jesús dice que un maestro avanzado de Dios va a caer en la tentación en este mundo. At one point, Jesus says, en un punto, Jesús dice, God's teachers are not perfect. Los maestros de Dios no son perfectos. Or they would not be here. O no estarían aquí. So they come to teach perfection. Entonces vienen a enseñar la perfección. Over and over and over. Una y otra vez. He says it 3 times. Lo dice tres veces. Until they have realized it. Hasta que se den cuenta de ello. So we're here to teach perfection. Entonces estamos aquí para enseñar la perfección. And learn perfection. Y aprender la perfección. And it gets much easier when we open to guidance and intuition. Y se vuelve más fácil cuando nos abrimos a la guía y a la intuición. Because obviously we need help. Porque obviamente necesitamos ayuda. There's nothing in the ego's world that was made perfect. No hay nada en el mundo del ego que se haya hecho perfecto. And we can certainly look at the body and say, definitely this is not perfect. Y podemos mirar el cuerpo y decir, definitivamente esto no es perfecto. That's obvious. Eso es obvio. But maybe my mind can use it in a helpful way. Pero quizá mi mente pueda utilizarlo de una manera que sea de ayuda. That can improve my attitude. Que pueda mejorar mi actitud. So I can be
more consistently happy. Para que pueda ser más feliz consistentemente. More consistently peaceful. Ser pacífico consistentemente. And in this way, we can start to feel that it is practical. Y de esta manera vamos a sentir que es práctico. And even realistic. Incluso realista. When Mother Teresa first felt her calling, cuando la Madre Teresa al principio escuchó su llamada, I think she was felt a calling in the heart, and she felt her future would be very different. Ella sintió el llamado en su corazón y sintió que el futuro iba a ser muy diferente. But at the beginning, she may have saw herself as a nun in training. Pero al comienzo quizás ella se vio a sí misma como una monja en entrenamiento. Maybe at the beginning she wouldn't have used the word saint. Quizás al comienzo ella no utilizó la palabra santo. But she knew that she had a devoted life ahead of her. Pero ella sabía que tenía una vida devota, que iba a tener una vida devota. And she knew that she could pray. Y ella sabía que podía orar. And she would use the prayers to contact Jesus. Y utilizaba la oración para contactarse con Jesús. And then at some point it dawned on her. Y en cierto punto vino hacia ella. That she just wanted to see the face of Jesus in everyone she met. Que solo quería ver el rostro de Jesús en todos los con los que ella se encontrara. So in one sense it was a simple calling. Entonces, en cierta manera era un llamado muy simple. Just pray and practice seeing Jesus in everyone. Ora y practica ver a Jesús en todos. There's a man in Sweden named Deliva. Hay un hombre en Suecia que se llama Deliva. And he wrote a song called Everyone is Jesus. Y escribió una canción que se llama Todos son Jesús. And the chorus just keeps repeating that line over and over. Y el coro repite esa línea una y otra vez. I was first told about him when I was in Sweden. Al principio se me dijo de ella cuando ya estaba en Suecia. And he had long hair like Jesus. Y tenía el pelo largo como Jesús. Always wearing robes like Jesus. Siempre estaba usando ropa como la de Jesús. And then they sent me his video. Y luego me mandaron su video. Everyone is Jesus. Everyone is Jesus. Todos son Jesús. Everyone. You know, it was so happy. Era tan feliz. And I thought, now that's practical. Y yo pensé, eso es práctico. That's one of the most practical videos I've ever seen. Ese es uno de los videos más prácticos que he visto. And he just had the courage to sing the song. Y él tenía el coraje de cantar la canción. To put his whole heart into the song. De poner todo su corazón en la canción. And you could feel the happiness from inside of the song. Y podía sentir la felicidad desde dentro de la canción. And so clearly we have to learn to think about ourselves and everyone in a different way. Entonces claramente tenemos que aprender a pensar acerca de nosotros mismos y de todos de una manera diferente. We can say we were tricked into believing that we are separate. Podemos decir que se nos engañó al creer que estamos separados. But we don't have to keep thinking along with this trick every day. Pero no tenemos que seguir pensando con este truco cada día. We can realize that we can change our mind. Podemos darnos cuenta que podemos cambiar nuestra mente. Jesus said, "You made the ego by believing in it." Jesús dice, tú hiciste al ego al creer en él. And you can dispel the ego by withdrawing your belief from it. Y puedes deshacer el ego al sacar tu creencia de él. So it's up to us every day to see the world with new eyes. Entonces depende de nosotros poder ver el mundo cada día con ojos nuevos. To practice looking at the world as if we've never seen it before. Practicar ver el mundo como si nunca lo hubiésemos visto antes. And that way we can start to feel inside this innocence. Y así podemos empezar a sentir dentro esta inocencia. That we just read about in that passage. De la cual leímos en ese pasaje. He said, "This body has never attacked." Él dice, este cuerpo jamás ha atacado. It's just a beautiful symbol of innocence. Es un símbolo hermoso de inocencia. So the ego made the body to attack with. Entonces el ego inventó el cuerpo para atacar con él. And we've seen that through history. Y lo hemos visto a través de la historia.
Bodies attacking other bodies. Cuerpos atacando otros cuerpos. Whether it's physically or whether it's just a look or a word. Ya sea físicamente o una mirada o con palabras. The belief in attack is the ego. La creencia en el ataque es el ego. And yet Jesus knows that we are just one mind. Y Jesús sabe que somos solo una mente. And that our mind was created by God. Y esta mente fue creada por Dios. And this mind in its original creation has never attacked. Y esta mente en su creación original jamás ha atacado. It's never had a thought of separation. Jamás ha tenido un pensamiento de separación. It's never gone wrong. Jamás se ha equivocado. It can't even miscreate. Ni siquiera puede crear erróneamente. It's beyond the possibility of miscreating. Está más allá de la posibilidad de crear erróneamente. And is actually humble to accept the mind as it is. Y es muy humilde aceptar la mente tal como es. It's very arrogant to believe in attack. Es muy arrogante creer en el ataque. Because God did not create attack. Porque Dios no creó el ataque. So if you believe in attack, you're believing in something that is an illusion. Entonces si crees en el ataque, estás creyendo en algo que es una ilusión. To me, it is so profound to think of this. Para mí es tan profundo pensar en esto. That I, in my true nature, have never been capable of attacking. Yo, en mi naturaleza, jamás he sido capaz de atacar. I am not capable of hurting. No soy capaz de herir. Myself or anyone. A mí mismo o a otros. It's just a figment of imagination that makes it seem otherwise. Es un figmento de la imaginación lo que hace parecer que sea de otra manera. And then Jesus says, "Would you rather be right or happy?" Y Jesús dice, ¿prefieres tener razón o ser feliz? And he's saying, "Would you rather be right about how the ego set the world up?" Y está diciendo, ¿quieres tener razón acerca de cómo el ego estableció el mundo? Or to just say, I've been wrong about the whole world. O decir, me equivoqué acerca de todo el mundo. I thought it was something, but it must not be what I thought it was. Pensé que era algo, pero debe ser que no es como pensé que era. And I can't use the excuse, oh, I was hypnotized, I was mesmerized. Y no puedo utilizar la excusa, oh, estaba hipnotizado, estaba mesmerizado. I didn't really know what I was doing. No sabía lo que estaba haciendo. Because that just perpetuates the dream. Porque eso perpetúa el sueño. Instead, it's better to say, I'm ready to stop believing in the ego. En vez es mejor decir, estoy listo para dejar de creer en el ego. And I know I have to trust in order to do that. Y sé que tengo que confiar para poder hacer eso. I have to let things show up in my awareness. Tengo que dejar que las cosas aparezcan en mi conciencia. Without thinking that I personally am doing something. Sin pensar que yo personalmente estoy haciendo algo. When Jesus first told me to delete my resume. Cuando Jesús me dijo que tengo que borrar mi currículum. That was so many years ago. It was not on a computer, it was on a word processor. Eso fue hace tanto tiempo que ni siquiera estaba en la computadora, estaba en un procesador de Word. I didn't even have a computer or a phone. Ni siquiera tenía una computadora o un teléfono. And this word processor had a very small memory. Y este procesador tenía una memoria muy pequeña. But it was enough memory to hold my resume. Pero tenía suficiente memoria para tener mi currículum. And I worked so hard on that resume. Y yo trabajé tan duro para realizar ese currículum. Every job experience. Cada experiencia, cada trabajo. You know, everything, grade point average. Todo mi promedio. Any good thing I could think about David. Todas las cosas buenas que podía pensar acerca de David. I made sure to put it on the resume. Me aseguré de ponerlo allí. And then one day Jesus said, here's what you can do for me. Y un día Jesús me dijo, esto es lo que puedes hacer tú para mí. I said, yes, anything you want, anything at all. Cualquier cosa que tú quieras. He said, delete your resume. Y me dijo, borra tu currículum. I said, oh, I see. You want me to throw away all of my paper resumes. Y yo dije, tú quieres que yo tire todos los currículums de papel. He said, that's a good start. Yo dije, bueno, es un buen comienzo. I said, delete the resume. Dije, borra tu currículum. Get it out of the memory of the word processor. Fuera de la memoria del procesador. Oh, I was hesitating. Yo vacilé.
I said to Jesus, "Do you know how hard I worked on that resume?" Le dije a Jesús, ¿sabes qué tan duro trabajé para ese currículum? I've been shaping it and grooming it for years. Por años. It's a lot of work. Fue mucho trabajo. He says, "It won't be necessary." Él dijo, no va a ser necesario. I will guide you with all your steps. Te voy a guiar en todos los pasos. And the last thing that you will need is a resume. Y lo último que vas a necesitar es un currículum. I said, "Really? Is that the truth?" Y yo dije, ¿verdad? ¿Es eso la verdad? He says, "Yes, you work for me now." Él dice, sí, tú ahora trabajas para mí. You are employed by me. Ahora tú eres mi empleado. You are directed by me. Tú eres dirigido por mí. I will take care of everything. Yo me voy a ocupar de todo. I will tell you what to do. Te voy a decir qué hacer. Where to go. A dónde ir. What to say. Qué decir. Why would you need a resume? ¿Por qué vas a necesitar un currículum? When I can handle all this very easily. Cuando puedo manejar todo esto de manera tan fácil. So I did. I. Entonces. It's gone and it's, se ha ido. It's not like nowadays with the computer. Y no, you, ahora. You put it in the trash can. Como en la computadora que pones en el borrador. And then you think, I know I can always go back to that trash can. Lo pones en la papelera de reciclaje y luego dices, ah, puedo volver a la papelera. Not with this early word processor. No con este procesador. You get that, it says, are you sure? Te dice, ¿estás seguro? You want to delete this. ¿Que quieres borrar esto? Sí. Sí. Yeah. And then it's y luego eso es todo. It's gone. Se ha ido. And when it was gone, I couldn't even remember it. Y cuando se había ido, ni siquiera lo podía recordar. I couldn't remember all those dates and no podía recordar las fechas y números y puntos, no. It just faded from my mind. Se desvaneció de mi mente. To this day, I can't tell you what my grade point average was. Y hoy no te puedo decir cuál fue mi promedio. Or the name of the places I worked. O el nombre de los lugares en los que trabajé. It's not accessible anymore. No es accesible. I think Jesus deleted it from my mind. Jesús lo borró de mi mente. To make sure I would never go back. Para asegurarse de que nunca regresara allí. To try to reconstruct. Para poder reconstruirlo. He says, "No, no, dijo, it's no, gone." Se ha ido. Yeah. And when you do that, you feel a freedom. Y cuando haces eso, sientes una liberación. Because you're putting all your faith in your guidance. Porque estás poniendo toda tu fe en la guía. You're putting your faith in your intuition. Estás poniendo toda tu fe en la intuición. And you know that that has everything that you will need. Y sabes que eso tiene todo lo que tú vas a necesitar. Even when I could not remember something. Incluso cuando no podía recordar algo. Instead of struggling to remember. En vez de luchar por recordarlo. I would think I must not need to remember it now. Pensaba, seguramente no necesito recordarlo ahora. So if Jesus, if you want me to remember entonces, this, Jesús, si quieres que lo recuerde, bring it back to me when I'm ready to have it. Tráelo cuando esté listo para tenerlo. Yeah. So it's not like you have to set an alarm and remember what time you put in. Entonces no es como que tienes que poner una alarma y recordar qué tiempo pusiste allí. You just let things appear and come to you when they're meant to come. Dejas que las cosas aparezcan y vengan hacia ti cuando se supone que tienen que venir. Yeah. And it actually works very well. Y funciona muy bien. I cannot recommend it high enough. No lo puedo recomendar lo suficiente. I don't know what I was thinking when I was resisting. No sé qué estaba pensando cuando estaba resistiendo. That I cannot relate to. A eso ya no me puedo relacionar. But it's because you do feel faith. Eso es porque sientes fe. You feel like anything that I need will be given to me. Sientes todo lo que yo necesite va a venir hacia mí. And you're happy to practice with all things, large or small. Y estás feliz de practicar con todas las cosas, pequeñas o grandes. Yeah. In this world, it seems that for human beings, en este mundo parece ser que para los seres humanos, that there are small decisions and big decisions. Que hay pequeñas decisiones y grandes decisiones. And the small decisions are seen as not that important. Y las decisiones pequeñas son vistas como no tan importantes. But the big decisions are seen to be very important. Pero las grandes decisiones son vistas como muy importantes. You can tell you can believe in big decisions. Puedes ver que crees en decisiones importantes o grandes. Whenever you feel stress or anxiety. Cuando sientes estrés o ansiedad.
It's just a trick from the ego. Es un truco del ego. That tries to make some decisions in this world more important than others. Que trata de hacer que unas decisiones en este mundo sean más importantes que otras. But in truth, all of the decisions of the world. Pero en la verdad, todas las decisiones del mundo. Are now under the direction of the Holy Spirit. Están bajo la dirección del Espíritu Santo. And that's good news. Y eso son buenas noticias. Because they all can be used to unwind from the ego. Porque todas pueden ser utilizadas para deshacerte del ego. You can think as you move through the day, you're loosening from the ego. Puedes pensar a medida que avanzas del día, estás aflojando tu mente del ego. You're letting go of the past. Estás dejando ir el pasado. But you're letting the Holy Spirit guide your decisions in time and space. Pero estás dejando que el Espíritu Santo guíe tus decisiones en el tiempo y el espacio. And the decisions start to fall away. Y las decisiones empiezan a caerse. And then you start to realize that your decisions are really in the mind. Y luego te empiezas a dar cuenta que las decisiones están en la mente. At first it doesn't seem like this at all. Al principio no parece ser así en absoluto. It seems like there's all these form decisions that must be made. Parece ser que hay todas estas decisiones en la forma que deben realizarse. But then Jesus says you reach a state of mind called the borderland. Pero luego Jesús dice que llegas a un estado mental que se llama la zona fronteriza. And in the borderland you still see there's decisions that you have to make. Y en la zona fronteriza parece ser que tienes que tomar decisiones. But there's a part of your mind that realizes that they're already made. Pero hay una parte de tu mente que se da cuenta que ya se tomaron. So you're much more lighthearted. Entonces tienes ligereza. It's almost like you're in some kind of a tractor beam. Es como que estás en un rayo de luz. And you can watch the decisions happening. Y puedes observar las decisiones siendo tomadas. But you're just kind of smiling and laughing Pero when you're watching this. Estás sonriendo a medida que miras esto. Because it's as if they've already been made. Porque es como si ya se hubiesen tomado. It's all part of a prearranged script. Todo es parte de un guion preescrito. And you can watch in happiness. Y puedes observar en felicidad. Because you don't put meaning onto those little decisions. Porque no le pones significado a esas decisiones. The decisions you are going to be making. Las decisiones que vas a tomar. Are coming from joy. Provienen de la dicha. Because the Holy Spirit is the Spirit of joy. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la dicha. And every decision you make with the Holy Spirit. Y cada decisión que tomas con el Espíritu Santo. Just fills your heart with joy. Llena tu corazón con dicha. And therefore you are led into a happy state of mind. Entonces eres guiado hacia un estado mental feliz. A happy learner is a willing learner. Un aprendiz feliz es un aprendiz con disposición. And the closer you come to the light, the more you merge with the light. Y cuanto más te acercas a la luz, más te fusionas con la luz. And you let the light guide all of your decisions. Y dejas que la luz guíe todas tus decisiones. And so this is what Jesus meant. Y esto es lo que Jesús quería decir. When he says in the course. Cuando dice en el curso. When you have learned how to decide with God. Cuando hayas aprendido a decidir con Dios. Every decision becomes as easy and as right as breathing. Cada decisión se vuelve tan correcta y tan fácil como respirar. And it will be as if you are carried down a quiet path in summer. Y es como si fueses transportado a través de un camino tranquilo en el verano. It's just so beautiful. Es tan hermoso. When you first read it in the text, cuando it's lo lees like, en el texto, oh es como, my gosh, oh, por Dios, what was I struggling ¿por qué for? Estaba luchando? Why was I trying to make it difficult? ¿Por qué estaba tratando de hacerlo difícil para mí mismo? Yeah, it's more of a like a letting go. Es más como un dejar ir. And that's our theme today. Y ese es el tema del día de hoy. We come around to our theme finally. Hemos vuelto en círculo hacia nuestro tema finalmente. Yeah. But we do have a song. Sí, y tenemos una canción. Sí. Y se llama Dejando Ir. Sí, esta canción es de Stephanie Gretzinger. This song is from Stephanie Gretzinger. Y es una canción muy hermosa. It's a beautiful song. Que habla de dejar ir. That speaks about letting go. De esa entrega total. Of that complete surrender. Al amor de Dios. To the love of God. Entonces
vamos a poner en el chat la letra en español. We are gonna put in the chat lyrics in Spanish. Y para aquellos que están en Facebook o YouTube. And those of you who are in YouTube and Facebook. Se les va a colocar el enlace a la canción para que la puedan escuchar. There is a link to the song so you can listen to the song. Y no la podemos poner aquí por derechos de autor. We cannot put it here because of copyright issues. Así que gracias y disfrute. So see you soon. Enjoy. Wow, what a beautiful song. Qué canción hermosa. It's the first time I've heard that one. Es la primera vez que he escuchado esa canción. Yeah. I'm reminded of a song from many years ago. Se me recuerda una canción de muchos años atrás. And it was sung by Barry Manilow. Y es una canción de Mary Barry Manilow. Yeah. Mm-hmm. And the line is, y la línea es, letting go, dejar ir, is just another way, es solo otra manera, to say I'll always love you so, de decir siempre te amaré. And it's when we release the past, y es cuando liberamos el pasado, that we can experience love for the first time. Que podemos experimentar el amor por primera vez. Because the past was just a veil. Porque el pasado era un velo. Of obstacles. De obstáculos. That we place between our awareness and love. Que ponemos entre nuestra conciencia y el amor. So when we release the barrier. Y cuando liberamos las barreras. Then the love that has always been there. El amor que siempre ha estado allí. Is remembered. Es recordado. It comes back into our awareness. Viene de regreso a nuestra conciencia. It was never really missing. Jamás estuvo faltando. It was just covered over. Solo estaba siendo cubierto. And that's a beautiful way to see our relationships. Y eso es una manera hermosa de ver nuestras relaciones. They are our opportunities for letting go. Son nuestra oportunidad de dejar ir. They bring with them some form of the past. Traen en ellas alguna forma del pasado. As if we're saying, I want to revisit this past again. Como queriendo decir, quiero revisitar este pasado de nuevo. But then something deep inside of us. Pero algo bien profundo dentro nuestro. Says no, just let it go. Dice no, déjalo ir. Yeah, you can just be still and be present. Puedes aquietarte y estar presente. And that brings an end to karma. Y eso trae un fin al karma. That brings an end to reincarnation. Eso trae un fin a la reencarnación. That brings an end to linear time. Eso trae un fin al tiempo lineal. Because linear time is just the mind choosing to say no to God. Porque el tiempo lineal es la mente eligiendo decirle no a Dios. And the present moment is saying yes to God. Y el momento presente es decirle sí a Dios. Yes, I would know you. Sí, te quiero conocer. Yes, I would know happiness. Sí, quiero conocer la felicidad. I would be here fully present in this moment. Voy a estar completamente presente aquí en este momento. With my full attention on you, God. Con toda mi atención en ti, yeah. Dios. You can feel how peaceful. Puedes sentir la paz de ello. It's everything. Es todo. That's Jesus's definition of atonement. Esa es la definición de Jesús de la expiación. Total escape from the past. Escape total del pasado. And a complete lack of interest in the future. Y una completa falta de interés en el futuro. That is seems strange to the human being. Eso le parece extraño al ser humano. Where the whole world is always saying, "What is next?" En donde todo el mundo está diciendo, ¿qué es lo que sigue? What are your future goals? ¿Cuáles son tus objetivos futuros? What do you want to be when you grow up? ¿Qué es lo que quieres ser cuando crezcas? What are you aiming for? ¿Cuáles son tus metas? And you can say nothing. ¿Y puedes decir nada? I want to be present. Quiero estar presente. It's very different from the programming of the world. Es muy diferente la programación del mundo. But it's not that you really have to explain it to anyone. Pero no es como que tienes que explicárselo a alguien. You just have to want it for yourself. Solo tienes que quererlo para ti mismo. For your mind. Para tu mente. And that's all it takes. Y eso es todo lo que requiere. There's nothing to explain to anyone. No hay nada que explicarle a nadie. That's very relaxing. Y eso relaja tanto. No resume. No hay currículum. Oh.
Y esa canción también me recuerda. That song also reminds me. A una película que vimos recientemente. The movie we recently saw. Vimos una película que se llama Grace and Grit. Sí, Coraje y Gracia. Sí, vimos una película que se llama así. Y al final de la película. And at the end of the movie. Bueno, estaba esta mujer que estaba luchando con cáncer. So there was this lady that was fighting with cancer. Y estuvieron buscando durante muchos años. And they were looking for many years. Una cura en el mundo. A cure in the world. En vez de buscarla en la mente. Instead of looking for it in the mind. Pero luego de cierto tiempo. But after some time. Ella estaba acostada en la cama. She was laying in bed. Y de repente se le iluminan los ojos. And suddenly her eyes just go very bright. Y dice, estoy tan feliz, estoy tan feliz. I'm so happy. Y ella estaba dejando ir esa lucha que había tenido. And she was letting go of that fight she had been holding on. Y querer aferrarse al cuerpo, el cuerpo. Wanting to grab a hold of the body. Y también de lo que ella pensaba que el amor se encontraba en su marido. And she also thought that love was in her partner. En la forma. In the form. Entonces cuando ella decía estoy tan feliz. So when she was saying I'm so happy. De repente venía un pensamiento y decía, pero no te quiero dejar. Suddenly this thought will come back, like, I don't want to leave you. Y cuando ella dejaba que ese pensamiento venga, and when she let that thought come, podía sentir que ahí estaba empezando a sentirse mal. She could feel like she would start feeling bad again. Pero el marido le empezó a decir, está bien, puedes dejar ir. But the partner said to her, like, it's okay, you can let this go. Te encontraré. I will find you. Y ahí empieza ella de vuelta a decir, estoy tan feliz. And then she starts saying, I'm so happy, I'm so happy. Y yo cuando miraba esa escena, estaba tan feliz. When I was watching that scene, I was so happy. Porque podía sentir como la felicidad se encuentra en el dejar ir. Because I could feel that happiness is in the letting go. Y para mí cuando el marido le dijo te encontraré. And for me when the husband said I will find you. No era acerca de la forma. It wasn't about form. Para mí yo sentí que era el amor que te decía, está bien, puedes dejar ir. For me it was like love saying yes, it's okay, you can let it go. Va a haber amor si dejas ir. There's gonna be love if you let it go. Yeah, we're on the drive over here. Cuando estábamos manejando para acá, Marina was recalling a sentence from the course. Marina estaba recordando una oración del curso. And speaking it. Y hablando acerca de ella. It was that you believe that without judgment. Que tú crees que sin el juicio. All would be chaos. Todo sería un caos. But I assure you that without judgment, pero te aseguro que sin juicio, all is love. Todo es amor. So we don't need to be afraid of letting go of our judgments. Entonces no tenemos que tener miedo de dejar ir nuestros juicios. And our evaluations. Y nuestras evaluaciones. And our strange comparisons. Y nuestras comparaciones extrañas. The Spirit is just saying, yeah, give them to me. El Espíritu está diciendo, dámelas a mí. You don't really need them. Realmente no las necesitas. Your world will seem to disappear. Tu mundo va a parecer desaparecer. If you just hand them over. Si solo las entregas. The world itself is just a belief in something other than God. El mundo en sí mismo es solo una creencia en algo aparte de Dios. I know most of us grew up reading, we've read the Bible in Genesis. Sé que la mayoría de nosotros leímos la Biblia cuando estábamos creciendo y el Génesis. It says God created the heavens and the earth. Dios creó el cielo y la tierra. And it was a hard job because after 6 days he needed to rest. Y fue un trabajo muy duro porque después de 6 días tuvo que descansar. And that's why churches say, come to church on Sunday. It's pues, God's rest day. Por eso es que las iglesias dicen, vengan a la iglesia el domingo, porque es el día que descansa Dios. It's a trick. Es un truco. God doesn't work in that way. Dios no trabaja de esa manera. And yet, you know, we, our cultures have been based on this belief. Y sin embargo, nuestras culturas han sido basadas en estas creencias.
And then we were told that there was a paradise. Y después se nos dice que hay un paraíso. A paradise on earth. Un paraíso en la tierra. And there, God created Adam and Eve. Y que Dios creó a Adán y Eva. And he told them, "Don't eat from this one tree." Y les dijo, no coman el fruto de este árbol. Yeah, it's a terrible story. Es una historia it's terrible. Really, it's just terrible because why would God put the tree into paradise and then say, "Don't eat the fruit"? Es terrible porque ¿por qué Dios pondría un árbol en el paraíso y decir no coman ese fruto? If God always just gives love. Si Dios solo siempre da amor. Why would he make a garden with a forbidden fruit? ¿Por qué haría un jardín con una fruta prohibida? That makes no sense. Eso no hace sentido. And yet, that's what I grew up with in my life. Sin embargo, eso fue con lo que crecí en mi vida. Many years of Bible study and schools. Muchos años de estudio de la Biblia y escuelas. And then I read from Jesus in A Course in Miracles. Y después leí de Jesús en un curso de milagros. Where Jesus is talking about the Garden of Eden. Donde Jesús está hablando acerca del jardín del Edén. In the Bible. En la Biblia. And Jesus says. Y Jesús dice. God would never put you in such a position. Dios nunca te pondría en una situación así. Nunca te va a poner en una situación así. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. He's not bothered correcting the Bible. A él no le preocupa estar corrigiendo la Biblia. He's the only one that can get away with correcting the first book in the Bible. Es el único que puede salirse con las suyas al corregir el primer libro de la Biblia. And he doesn't even blink. He just says, "God would never put you in such a position." Y ni siquiera pestañea. Dios no te pondría en esta situación. So, you know, initially those were the most embarrassing moments. Inicialmente esos eran los momentos más vergonzosos. If you've been raised your whole life believing one thing and then Jesus wipes it out. Si te han criado toda tu vida en algo y Jesús viene y lo limpia todo. Is delete this part of the Bible from your word process. Borra esta parte de la Biblia de este procesador de texto. And you're deleting parts of the Bible. Estás borrando partes de la Biblia. He says, "Yes, I know." Dice, sí, yo sé. That's my job. Ese es mi trabajo. I'm here to offer a correction. Estoy aquí para ofrecer la corrección. For your very strange beliefs. Para tus creencias muy, muy extrañas. I said, "Well, there are millions of people that believe those strange beliefs." Dije, bueno, hay millones de personas que creen esas creencias extrañas. He said, "No, there aren't millions of people. Yes. It's you." Dice, no hay miles de personas, eres tú. Now, delete now. Ahora, bórralo ahora. So it's a little embarrassing and a little fearful. Así que es un poco vergonzoso y da un poco de miedo. To let go of something that you believed was true. Dejar ir algo que tú crees que es cierto. But this is the journey for all of us. Pero este es el camino para todos nosotros. There are commonly held beliefs that have no value whatsoever. Hay creencias comunes que te apegas a ellas y no tienen ningún valor en lo absoluto. But we do have to be willing to question those beliefs. Pero tenemos que estar dispuestos a cuestionar esas creencias. So at first I would read the course and I would question my beliefs. Así que al principio leía el curso y cuestionaba mis creencias. But I wouldn't tell anyone. Pero no le decía a nadie. I was not going to be telling my mom and dad that Genesis needs to be corrected. No le podía decir a mi mamá y a mi papá que Génesis tiene que ser corregido. They probably would have said, "Well, then you can leave the house." Probablemente me hubieran dicho, "Bueno, entonces puedes irte de la casa." Because this house is ones who have believed in the Bible for many generations. Porque en esta casa se ha creído en la Biblia por muchas generaciones. If you're going to start rewriting the Bible, maybe you should move to another house. Si vas a empezar a reescribir la Biblia, tal vez debes mudarte a otra casa. Jesus said, "No, you don't have to speak about this to your parents." Pues me dijo, no tienes que hablar de esto con tus padres. But you do have to look at it and question your beliefs. Pero sí tienes que verlo y cuestionar tus creencias. Because I'm trying to teach you forgiveness. Porque estoy tratando de enseñarte el perdón. In the most accurate, correct way. De la manera más correcta y certera. You forgive your brother for what he has not done. Perdonas a tu hermano por lo que no ha hecho. You forgive your parents for what they have not done. Perdonas a tus padres por lo que no han hecho.
And then eventually you forgive all of history for what never happened. Perdonas toda la historia por lo que nunca ocurrió. You really start to see what the meaning of the word hallucination is. Empiezas a ver claramente el significado de la palabra alucinación. It's not hallucinating in the desert a fountain of water. No estás alucinando en el desierto con una fuente de agua. It's all of linear time. Es todo el tiempo lineal. And you have to come to see that you have believed it. Y tienes que llegar a ver que tú has creído en ello. Of course, if you perceive something, it does mean that you believe it. Por supuesto que si percibes algo, quiere decir que tú crees en ello. But he said this also means if you believe something different. Pero también dice que si tú crees en algo distinto, you will perceive something different. Vas a percibir algo de manera distinta. Because projection makes perception. Porque la proyección hace la percepción. Whatever you believe, you will perceive. Lo que tú creas, vas a percibir. So Jesus said, I'm asking you to believe in forgiveness. Así que Jesús está diciendo que quiere que creas en el perdón. And therefore see a happy dream. Y por ello puedes ver un sueño feliz. But what you believe, you will perceive. Pero lo que tú crees, vas a percibir. Wayne Dyer was such a beautiful teacher. Wayne Dyer era un maestro tan hermoso. And he took one of the most common phrases in the human language. Él tomó una de las frases más comunes en el lenguaje humano. Which is, I'll believe it when I see it. Que es, yo voy a creer en ello cuando lo vea. And then he flipped it around. Y después le dio vuelta. And he titled his book. Y le puso a su libro el nombre. You'll see it when you believe it. Lo vas a ver cuando lo creas. Wayne Dyer had put it in the correct order, like Jesus does in the course. Wayne Dyer lo había puesto en el orden correcto, como lo hace Jesús en el curso. So he's saying, believe with me. Entonces él dice, cree conmigo. And you'll perceive with me. Y vas a percibir conmigo. But if you believe with ego. Pero si tú crees con el ego. Then you'll perceive with ego. Vas a percibir con el ego. This is the most basic law of the universe. Esta es la ley más básica del universo. That giving and receiving are the same. Que dar y recibir son lo mismo. He's not talking about gifts in physical form. No está hablando de regalos de manera física. He's talking about the mind. Está hablando acerca de la mente. He's saying, think with me. Está diciendo, piensa conmigo. And you're thinking with God. Y estás pensando con Dios. And you will see the light. Y vas a ver la luz. But if you think apart from God. Pero si piensas separado de Dios. And you think with ego. Y piensas con el ego. Then you will look through a very dark filter. Vas a ver a través de un filtro muy oscuro. And you will see a dark world. Vas a ver un mundo oscuro. So I could see that I needed training in my mind. Así que yo podía ver que necesitaba entrenamiento en mi mente. And I would have to start off with saying to Jesus, "Yes, I have a perceptual problem." Tenía que empezar al decirle a Jesús, "Sí, tengo un problema de percepción." I'm seeing something that's very distorted. Estoy viendo algo que está muy distorsionado. And it feels very crazy. Se siente muy loco. Feels insane. Se siente demente. And so I need help. Así que necesito ayuda. And then you start to accept the teachings of the Holy Spirit. Y ahí empiezas a aceptar las enseñanzas del Espíritu Santo. At first you just welcome them. Al principio le das la bienvenida. Because you honestly feel you need help. Porque honestamente sientes que necesitas ayuda. And then the more you let these new ideas come in. Y mientras más permites que estas nuevas ideas vengan. You have to repeat the ideas. Tienes que repetir las ideas. Sometimes in your mind, sometimes in words. A veces en tu mente, a veces en palabras. And this is what the workbook lessons are for. Y para esto son las lecciones del libro de ejercicios. At first, when you take these ideas in your mind. Al principio, cuando tomas estas ideas en tu mente. There's a part of your mind that is doubting this. Hay una parte de tu mente que está dudando de esto. You know, you say, I am as God created me. Dice, yo soy tal como Dios me creó.
Ego says, "You wish." Y luego dice, "Quisieras." Who are you fooling? ¿A quién estás engañando? You're as God created you. Tú sos como Dios te creó. You know, it just has a running commentary. Tiene un comentario que no para. It's always putting you down. Siempre te está trayendo abajo. Never has a good word to say. Nunca tiene nada bueno que decir. Always critical. Siempre es crítico. But it seems like it's very persistent. Pero parece que es muy persistente. It just wants to keep attacking you all the time. Quiere seguir atacándote todo el tiempo. So in A Course in Miracles, Jesus says. Entonces en un curso de milagros Jesús dice. You may wonder how an illusion can be so persistent. Puede que te estés preguntando cómo una ilusión puede ser tan persistente. But then he says. Pero después dice. Have you ever thought about the power of your own wanting? ¿Alguna vez te has preguntado acerca del poder de tu propio querer? When you want something to be true, cuando tú quieres que algo sea verdad, you look for all the evidence to make sure that it's true. Tú ves toda la evidencia para asegurarte que sea verdad. For example, if you want to blame someone, por ejemplo, si tú quieres culpar a alguien, you'll start collecting evidence. Vas a empezar a coleccionar toda la evidencia. Lots of evidence. Mucha evidencia. To prove that they're deserving of being blamed. Para probar que ellos merecen ser culpados. And Jesus says, "This is crazy." Jesús dice, "Esto es loco." You want them to be guilty. Tú quieres que sean culpables. So you collect all this false evidence. Entonces coleccionas toda esta evidencia falsa. And then you conclude, I'm right, they're guilty. Puedes hacer la conclusión. Yo tengo la razón y ellos son culpables. And Jesus says, maybe you should look at what you want. Y Jesús dice, tal vez deberías ver qué es lo que tú quieres. Would you rather see them innocent or guilty? ¿Quieres verlos inocentes o culpables? Because on that decision rests all of your perception of the whole world. Porque en esa decisión ahí recae toda tu percepción de todo el mundo. He says it's basically either everyone's guilty or everyone's innocent. Y básicamente son todos culpables o todos son inocentes. But you can't mix it like it's a salad. Porque no puedes mezclarlo como que fuera ensalada. Say, oh, there's a nice innocent tomato and an innocent cucumber. Hay un tomatito inocente, hay un pepino inocente. But that lettuce is bad. Pero la lechuga mala. And that onion is bad. Y ese cebolla mala. Jesus is saying, that's ridiculous. Jesús está diciendo, eso es ridículo. And even though you may believe your salad is guilty. Que puedas creer que tu ensalada es culpable. He said, no, it's actually innocent. En realidad es inocente. Yeah. You have to see the truth. Tienes que ver la verdad. And this is good to practice with politics. Y esto es muy bueno practicarlo con la política. You know, to me the funniest thing is when you have a teacher of God practicing A Course in Miracles. Para mí lo más gracioso es cuando tienes un maestro de Dios que está practicando un curso de milagros. And telling you who the good people are and the bad people. Y diciéndote quiénes son los buenos y quiénes son los malos. The good politicians and the bad politicians. Los buenos políticos y los malos políticos. Ana Cecilia knows what I'm talking about. Ana Cecilia sabe qué estoy hablando. In Lima, Peru, Jesus is saying, "Let's have some fun here." Porque en Lima, Perú, Jesús está diciendo, "Divirtámonos un poco aquí." And let's practice letting go of all of our judgments. Y practiquemos dejar ir todos nuestros juicios. Because it seems so tied in with economics and all kinds of ideas. Parece que está tan atrapado con la economía y todo tipo de ideas. It reminds me of when someone is served a salad and they start to pick certain parts out of the salad. Me recuerdo que cuando se nos muestra, nos traen una ensalada y las personas empiezan a escoger y sacar cosas que no quieren de la ensalada. I was blessed. My biological sister would do that with every meal. Se me bendijo porque mi hermana hacía eso con cada comida. Yeah, she would just pick things out that she didn't like and put them on the side. Empezaba a sacar todas las cosas que no le gustaban y las ponía a un lado. And then it was so funny when we would go to have strawberry pie. Y después era tan divertido cuando íbamos a comer pay de fresa. And they would bring us the piece of strawberry pie. Nos traían el pedazo de pay de fresa. It had the crust. Tenía la base. And the strawberries. Y las fresas. And the white whipped cream on top. Y después tenía la crema batida encima.
She would remove the white whipped cream. Ella sacaba la crema batida. Every single time. Siempre. Even to this day. Incluso hasta la fecha. She's over 60 years old and it's the same thing if we get a piece of strawberry pie. Tiene más de 60 y es lo mismo cuando tenemos un pie de este fresa. The whipped cream comes off. Se saca toda la crema batida. Then the strawberries come off. Después todas las fresas se sacan. So there's only strawberry juice. Entonces solo queda el jugo de la fresa. On the crust. En la parte del pie, en la masa. And then she mixes the whipped cream with the strawberry juice. Y después mezcla la crema batida con el jugo de las fresas. And it turns pink. Y se hace rosado. It looks like Pepto-Bismol. Se ve como Pepto-Bismol. That you have when you have gas que and indigestion. Cuando tienes gases y problemas de digestión. And then she eats the crust with the pink. Y después se come la masa con lo rosado. Yeah. This has gone on for many decades. Esto ha sucedido por muchas décadas. Since we were little children. Desde que éramos muy chiquitos. But Jesus is telling us. Pero Jesús nos está diciendo. The world is not yours to pick from. El mundo no es para que tú elijas. You believe that your perception is selective. Tú crees que tu percepción es selectiva. And you can pick the things that you like. Y puedes elegir las cosas que te gustan. And let go of the things you don't like. Y dejar ir lo que no te gusta. And then mix them in all kinds of strange ways that you want to do. Mezclarlas en todo tipo de maneras extrañas. But he's saying this is not how true perception works. Está diciendo así no es como funciona la verdadera percepción. You have to give all your perceptions to the Holy Spirit. Tienes que darle todas tus perspectivas al Espíritu Santo. I mean, every last one, you have to todas. Give them to the Holy Spirit. Y cada una de ellas la tienes que dar al Espíritu Santo. And then you have to say, now give my perception back to me. Y después le tienes que decir, ahora dame mi percepción otra vez. In a way that will be a blessing. De una manera que va a ser una bendición. And that's the part that we read in the text. Y esa es la parte que leímos en el texto. It's a purified form of the past. Es una forma purificada del pasado. He says it still has a body. Dice todavía tiene un cuerpo. But this body cannot attack. Pero este cuerpo no puede atacar. It is impossible to attack. Es imposible atacar. One time I showed an episode. One of these kind of futuristic episodes. Una vez mostró un episodio de estos futurísticos. I can't remember the name of it, but it's the one where it's a future war scene. Es como una guerra, una escena de guerra, digamos, en el futuro. And all the soldiers are equipped with these kind of glasses or masks. Todos los soldados tienen como que estas máscaras. That determine their perception of the world. Que determinan su percepción del mundo. Because the soldiers turned out they didn't want to kill people. Porque resultó que los soldados no querían matar a personas. So the military made an implant for the brain. Entonces los militares hicieron un implante para el cerebro. That would turn innocent people into monsters. Se convertía personas inocentes en monstruos. So the soldiers would perceive monsters where there was just innocent people. Entonces los soldados percibían monstruos cuando solo habían personas inocentes. And in a way, this is how the ego works. Y de una manera así es como funciona el ego. It's just this filter of the past in the mind. Es este filtro del pasado en la mente. That just shows people attacking each other. Que solo muestra personas atacándose unas a las otras. Whether it's verbally or physically. Ya sea verbalmente o físicamente. It's just a strange filter that was made by the ego. Es solo un filtro extraño que fue hecho por el ego. To show you our brothers and sisters in a very strange way. Para mostrarnos a nuestros hermanos y hermanas de una manera muy extraña. So when I say that we are all saints in training. Así que cuando digo que todos somos santos en entrenamiento. We are all a mind that is allowing the Holy Spirit. Todos somos una mente que está permitiendo al Espíritu Santo. To clean away the ego filter in our mind. Para que limpie todo el filtro del ego en nuestra mente. And this is what Jesus calls the wrong mind. Y eso es lo que Jesús llama la mente errada. It's just a very dark filter. Es un filtro muy oscuro. And we need to pull it out. Necesitamos sacarlo.
And on a recent movie gathering. Y en una taller de película reciente. Yeah, I think it was Claudia was talking about pulling the entire filter out. Creo que era Claudia que estaba hablando de sacar todo el filtro. Yeah, it was a beautiful insight. Fue una hermosa realización. That I don't have to pull the individual slides away. Que no tengo que sacar las capturas solitas, individuales. Yeah, I can pull the whole filter Puedo out. Puedo sacar todo el filtro. There's no need for that filter. No necesito ese filtro. And that is how we heal. Y así es como sanamos. We simply do not want the ego's filter anymore. Simplemente ya no queremos el filtro del ego. We never found peace with that filter. Nunca encontramos paz con ese filtro. I enjoy watching movies that talk about letting go of the personal identity. Disfruto ver películas que muestran el dejar ir de la identidad personal. There was a movie with Arnold Schwarzenegger. Había una película con Arnold Schwarzenegger. No sé cómo decir ese apellido, ¿cierto? Él. I get to hear the Spanish interpretation of Schwarzenegger. Puedo oír las interpretaciones en español. Imposible. Imposible. But it was called Eraser. Se llamaba Borrador. And he played the main character who had lost all of his memories. Ah, y él jugaba el personaje principal que había perdido todas sus memorias. Yeah, and the whole movie was him struggling because his memories had been taken away. Y toda la película él tenía dificultades porque se le habían quitado todas sus memorias. And I think there was another movie he did where he goes to Mars. Creo que hay otra película donde él va a Marte. Remember that one? ¿Recuerdas esa, no? Total Recall. Yeah. Se llama Total Recall. Yeah, another movie where he doesn't realize that all of his memories have been replaced. Otra película donde él no sabe que todas sus memorias han sido reemplazadas. With these memories of going to Mars and going through all these challenges. Con esas memorias de haber ido a Marte y atravesar todas estas dificultades. Yeah. We actually have quite a few movies in our movie watcher's guide. De hecho, tenemos varias películas en nuestra guía de películas para despertar. That are talking about this these memories being distorted or replaced. Que hablan acerca de estas memorias siendo distorsionadas y que se reemplazan. But this is what Claudia was talking about. Pero esto es lo que Claudia estaba hablando. Once you see that all of the memories are equally false. Una vez que ves que todas las memorias son igualmente falsas. Because they all come from the ego's filter. Porque todas vienen del filtro del ego. Then you're willing to pray for a new way of looking. Entonces estás dispuesto a orar para una nueva manera de verlo. That doesn't use these past memories. Que no usa estas memorias pasadas. And that's what Jesus calls the holy instant. Y eso es lo que Jesús le llama el instante santo. He says every day you can pray for the holy instant. Dice cada día tú puedes orar por el instante santo. It's just praying for the present moment. Es orar por el momento presente. And true spiritual vision. Y la verdadera visión espiritual. So that is my prayer for everyone. Así que esa es mi oración para todos. Let us live together in harmony. Que podamos vivir en armonía. Using every day to let the Holy Spirit. Usando cada día para permitir que el Espíritu Santo clean the filter of the mind. Limpie el filtro de la mente. Appreciating each other. Apreciándonos los unos a los otros. Having gratitude for each other. Teniendo gratitud el uno por el otro. And practicing opening to the happy dream. Y practicar abrirnos al sueño feliz. We're not asked to try to describe God or to define God. No se nos pide tratar de describir a Dios o definir a Dios. We're just asked to let go of our definitions. Solo se nos pide que dejemos ir nuestras definiciones. And pray to be shown the light. Y orar para que se nos muestre la luz. And it doesn't matter what religion we had or what philosophy. No importa qué religión tenemos o qué filosofía. It doesn't matter whether we've studied psychology or not. No importa si estudiamos psicología o no. Whether we've had therapy or not. Si tuvimos terapia o no. Whether we've had past life regressions or not. Tuvimos regresiones a vidas pasadas o no. None of it really matters. Nada de eso realmente importa. If we just have a prayer to
to know love inside of us. Si tenemos una oración para conocer el amor dentro de nosotros, then everything else will be given to us. Y todo lo demás va a ser dado. And we are to be demonstrations for everyone on earth. Y tenemos que ser demostraciones para todos en el mundo. That it's possible to have a happy life. Que es posible tener una vida feliz. That it's possible to be a saint in training. Que es posible ser un santo en entrenamiento. We can think that of ourselves. We don't have to tell people that we're saints in training. Podríamos pensar así de nosotros, que somos santos en entrenamiento. No le tenemos que decir a las otras personas. That never goes well. Don't ever tell anybody that you're a saint. Nunca, eso nunca va bien. Nunca le digas a alguien que eres santo. It just makes too many problems. Hace demasiados problemas. But think to yourself, I am a saint in training. Pero piensa dentro de ti mismo, yo soy un santo en entrenamiento. Yeah. Because that is much more accurate than anything else. Porque eso es más certero que cualquier otra cosa. But we've gone pretty far into our show. Hemos ido bastante lejos dentro de nuestro show. And we always like to hear from you. Y siempre nos gusta escuchar de ti. What you're thinking, what you're feeling. ¿Qué estás pensando, qué estás sintiendo? What's on your heart? ¿Qué está en tu corazón? So we can open it up. Así que podemos abrirlo con Mariana. Mariana. Hola. Hi. Hi. Mucho gusto verlos. It's lovely to see you. Esta mañana. This morning. Me estaba sintiendo bien inspirada. I was feeling so inspired. Nada más del pensamiento. Just with the thought. Que mi única vida. That my only life. Es con Dios. Is with God. Y cuando puedo sentir eso en mi corazón. And when I can feel that in my heart. Puedo sentir. I can feel. Que todos están incluidos en eso. That everyone is included in that. Y sentí una oración esta mañana. And I felt a prayer this morning. Que lo entré en Tribe, pero lo quiero compartir aquí también. Y lo compartí en Tribe, pero but I want to share it here as well. Lo voy a leer, es bien cortito. I'm going to read it, it's super short. Padre poderoso. Father Almighty. Estoy aquí. I'm here. Con mi corazón abierto. With my open heart. Soy tu hijo. I am your son. Y estoy a tu servicio. And I'm at your service. Gracias por enseñarme. Thank you for teaching me. Que no hay un error. That there isn't an error. Que nunca hemos cometido un error. That we have never made an error or a mistake. Mi vida es tuya. My life is your life. No he tenido una vida aparte de ti. I haven't had a life apart from you. Todo lo demás era malentendido. Everything I was a misunderstanding. Estoy aquí para ser útil. I'm here to be truly helpful. Confío en ti, Padre amoroso. I trust in you, loving Father. Es todo. Gracias. That's it. Thank you. It's so beautiful. Es hermoso. Sweet. It's like we have Mexico co-living with their hand up here. Parece que tenemos ahí co-living en México con su mano levantada. Hi. Hi, Angie. Hola. Quería compartir algo que está constantemente, sucede constantemente. I wanted to share something that is constantly happening. Más frecuentemente en la relación con Wesley. Y yo no sé cómo manejar esto. With Wesley and I in our relationship, and I don't know how to handle this. Constantemente surge esto como, no sé, es como que me venía como una necesidad de ser escuchado por el otro.
I am feeling this necessity of being heard by the other. Y por mí, y para mí me genera culpa. And this generates guilt. Cuando de repente estamos aparentemente en una conversación. When apparently we are in a conversation. Se torna como una sesión de expresión. It turns like an expression session. En algún punto que yo no sé porque el otro no lo comunica. In some point, but I don't know when this starts because the other one doesn't communicate with me. Entonces yo tengo la idea de que estamos en una conversación y que puedo decir algo en el medio. So I have this idea that we're in a conversation and I can say something. Y en el momento que yo digo cualquier palabra, él siente esta como ataque que se cierra. In the moment I say a word, he feels an attack and he closes down. Como que dice, yo no he terminado de hablar y eso ha surgido toda nuestra relación. And he says, I haven't finished speaking and this has happened all throughout our relationship. Y yo puedo ver que en muchas ocasiones a mí me surge eso, pero con la necesidad de que él sostenga el espacio para mí cuando yo tengo algo que decir en sesión de expresión. And sometimes I feel that as well. Sometimes I feel to speak and I want the space to be held when we are in an expression session. Y en infinidad de ocasiones, él no está disponible para escucharme. And there's so many times where he is not available to listen to me. Y veo como esta necesidad de ambos de escúchame y no estás disponible. I can sense this necessity of both of us of listen to me, you're not available. Y es como que tenemos este juicio de no me amas y no me escuchas. And we have this judgment, you are not listening to me, you don't love me. Como que tenemos esta estructura de que debe ser así, debes estar disponible de la forma que yo quiero para yo sentirme bien. We have this judgment that he needs to be available in the form that I want so that I can feel good. Y yo realmente quiero dejar ir esta percepción y esto que surge tan constantemente y solamente entregarlo al perdón, a la corrección de mi mente. I want to let go of this perception that arises constantly and have my mind healed. Y esta necesidad de que ser escuchada por el otro. And this necessity of being heard by the other one. Gracias. Thank you. Yeah, thank you, Angie. Gracias, yeah. Angie. It can be a conditioning of looking for a partner to hold the space. Puede ser un condicionamiento, buscar que la pareja sostenga el espacio. Because the ego says, out of 7 billion people, this is my one opportunity. Porque el ego dice, entre 7 billones de personas, esta es mi única oportunidad. To be heard. Para ser escuchada. But when we believe what the ego tells us, pero cuando creemos lo que el ego nos dice, it puts a lot of pressure on the relationship. Pone un montón de presión en la relación. When Francis and I went to China, cuando Francis y yo fuimos a China, and we spoke in front of, you know, large groups. Hablamos entre grupos muy grandes. And the people were all very, very sincere of wanting to find peace. Y todos eran muy, muy sinceros de querer encontrar la paz. But most of their conditioning had been to keep emotions inside. Pero la mayoría del condicionamiento había sido reprimir las emociones o mantenerlas dentro. And when we first mentioned expression sessions in China, y cuando mencionamos sesiones de expresión en China, their eyes got real big. Sus ojos se pusieron muy grandes. What is that? ¿Qué es eso? We never heard of such a thing. Nunca escuchamos algo así. Our government never does expression sessions. Nuestro gobierno nunca hace sesiones de expresión. Our parents don't do expressions. Nuestros padres no hacen sesiones de expresión. Our families don't. Nuestras familias tampoco. And my partner has never heard of such an idea. Y mi pareja nunca había oído una idea así. It's like we live in different worlds. Es como que vivimos en mundos distintos. And hope for the best every day. Y esperamos lo mejor cada día. So when I talked about how to have an expression session. Así que cuando hablé de cómo tener una sesión de expresión.
I said it's most important how you hold your mind. Les dije, lo más importante es cómo sostienes tu mente. And how you come as best you can without judgment. Y cómo vienes lo mejor que puedas sin juicio. So you will allow people to open up and express without judging them. Para que puedas permitir que las personas se abran y expresen sin tú juzgarlos. And then you learn to transfer this way of holding your mind in this way. Y después aprendes a transferir, a sostener tu mente de esta manera. Because we need to transfer it to every person and every situation. Porque tenemos que transferirlo a cada situación y a cada persona. I remember at the very beginning when I was using the course. Recuerdo justo al principio cuando usaba el curso. I read the prayer, I am here only to be truly helpful. Leí la oración, estoy aquí para ser verdaderamente útil. And I would practice it every morning. Y la practicaba cada mañana. And Jesus would say, it's not enough to just say it in the morning. Y Jesús me decía, no es suficiente que solo lo digas en la mañana. He said, I want you to silently say that prayer. Y me decía, quiero que la digas silenciosamente. Every time you walk through a doorway. Cada vez que atravieses una puerta. In any building that you go into. A cualquier edificio al que vayas. You stop before you go into that building. Tú paras antes de entrar a ese edificio. And you quietly say this prayer in your mind. Y silenciosamente dices esta oración en tu mente. Focusing the mind on I'm here to be only truly helpful. Enfocando la mente, decir estoy aquí solo para ser verdaderamente útil. Before you go through the doorway. Antes de que atravieses la puerta. He said, I don't care if it's a bathroom. No me importa si es un baño. Going to visit your grandmother. Ir a visitar a tu abuela. Going grocery shopping. Ir al supermercado. Going to your Course in Miracles group. Ir a tu grupo de un curso de milagros. He said, I want you to practice it every time before you go through a doorway. Dice, yo quiero que practiques cada vez que atravieses una puerta. Because I want you to learn to bring this prayerful kind of reverence. Porque quiero que practiques traer esa reverencia, esa oración. Wherever you go. A donde sea que vayas. Because until we can transfer it to more people and more places. Porque hasta que podamos transferirlo a más personas y a más lugares. We think that our partnership is the one golden opportunity. Pensamos que nuestra pareja es nuestra única oportunidad dorada. For us to be heard. Para que seamos escuchados. And for us to practice this reverence and listening. Y que para practiquemos esta reverencia y este escuchar. But if we just see it in one circumstance. Pero si solo lo vemos en una circunstancia. It puts too much pressure on that circumstance. Pone demasiada presión en esa circunstancia. Or on that partnership. O en esa pareja. And it's like the ego is screaming inside. Es como que el ego está gritando por dentro. It's like saying, this is a crazy world. Es como decir, este mundo es un mundo loco. And if you can't listen to me, my partner. Y si tú no me puedes escuchar a mí, mi pareja. My beloved partner. Mi amada pareja. No pressure, but if you can't listen to me. No hay presión, pero si tú no me puedes escuchar a mí. What hope do I have? ¿Qué esperanza tengo? In this world. En este mundo. And Jesus is like, please, we need to see there are many opportunities. Y Jesús dice, por favor, tenemos que ver que hay muchas oportunidades. And we have to really practice in many possibilities. Y tenemos que practicar en muchas posibilidades. Before we start to really feel it in our heart. Antes de que verdaderamente lo empecemos a sentir en nuestro corazón. Yeah. So you could think of it as you're trying to practice an inner presence. Así que puedes pensar en ello como que estás practicando con una presencia interna. And you're offering this inner presence to the whole world. Y estás ofreciendo esa presencia interna a todo el mundo. When you go to the grocery store, you're giving everyone in the store their expression session. Cuando vas al supermercado, les estás dando a todos en la tienda su sesión de expresión. Yeah, you're holding the space for the cashier, checkout lady, for the one who packs the bags. Estás sosteniendo para la que te cobra, para la que empaca. For the one who stocks the shelves. O las que llenan las estanterías. Yeah, you're like bringing expression sessions
wherever you go. Es como que estás trayendo las sesiones de expresión a donde sea que vayas. And you'll feel much better the more you do this. Y te vas a sentir mucho mejor mientras puedas hacer esto. And then when it comes back to Wesley. Y después vuelve a Wesley. You'll be like, oh, Wesley, I want to offer the same gift to you that I offer everyone. Y tú le dices, ah, Wesley, quiero ofrecerte el mismo regalo a ti que le ofrezco a todos. And then Wesley can say whatever he has to say. You just, whoa, hug and a big kiss. Y Wesley puede decir lo que sea que tenga que decir y tú solo lo abrazas y le das un gran beso. Because we have so much light inside of us. Porque tenemos tanta luz dentro de nosotros. But we don't know it's there unless we give it away. Pero no sabemos que está ahí a menos que la demos. And that's why Eckhart Tolle talks so much about practicing the presence. Y es por eso que Eckhart Tolle hablaba tanto de practicar el presente. La presencia. La presencia. Yeah, he'll say practice when you look around the room. Dice practica cuando veas alrededor de la sala. When your eyes are open. Cuando tus ojos están abiertos. Bring the presence to your body, to your environment. Trae tu presencia al cuerpo, al ambiente. And then when you leave your house, bring your presence. Y después cuando salgas de la casa, trae tu presencia. That's his way of teaching what Jesus taught. Esa es su manera de enseñar lo que Jesús enseñó. You are the light of the world. Tú eres la luz del mundo. And you bring the light of the world with you. Y tú traes la luz del mundo contigo. Wherever you seem to go. A donde sea que parezcas ir. So it starts to unlock the light inside of you. Así que empieza a desbloquear la luz dentro de ti. Yeah. And also it takes the pressure off of specific situations. Y también le quita la presión de situaciones específicas. Where the ego has many expectations. Donde el ego tiene muchas expectativas. And that is very common in partnerships. Y eso es muy común en la pareja. You need to let me finish my sentence. Necesitas dejarme terminar de decir mi oración. You need to stay there silent and listen for as long as I need you to be silent. Tienes que quedarte ahí en silencio y que me escuches por tanto tiempo como necesito que estés silencio y escuchando. No, don't no, even move. Ni te muevas. Zip it. Cállate. Zip it. Cállate. So, you know, and the pressure builds up. Y la presión empieza a crecer. Because the ego is trying to make the relationship to serve it. Porque el ego está tratando de tomar la decisión para que lo sirva a él. The expression session turns into the control session. La sesión de expresión se vuelve la sesión de control. This even happens with world leaders. Esto incluso sucede con los líderes del mundo. I just saw on the internet yesterday. Vi en el internet ayer. That the president of the United States was going to meet the president of Russia. Que el presidente de Estados Unidos iba a conocer al presidente de Rusia. In Geneva, Switzerland. En Geneva, en Suiza. Oh. It's actually on Tuesday, on today. De hecho, hoy, martes. This is probably happening right probablemente now. Ya está sucediendo ahora. And they agreed to meet. Y se acordaron que se iban a juntar. But the president of the United States. El presidente de Estados Unidos. Said, I will not do a joint press conference. Dijo, no voy a hacer una conferencia de prensa. Yeah, with the other president. Con el otro presidente. And the reason he gave. Y la razón que dio. Was I don't want to get into a comparison. Es que no quiero empezar una comparación. Of who spoke too much. De quién habló más. That was an actual news article from yesterday. Era una noticia, de hecho, de ayer. And I thought, wow, that's even making the rules before that you won't have a press conference before you even meet. Yo dije, wow, esas es hacer las reglas de una conferencia de prensa incluso antes de que te conozcas o se vean. But this happens often in relationships. Pero eso sucede mucho en las relaciones. I will meet with you. Me voy a encontrar contigo. But you must let me finish my sentences. Pero tienes que dejarme terminar las oraciones. And you must stay silent when I'm expressing. Y tienes que estar en silencio cuando yo estoy expresando. Or no joint press conference. O no hay conferencia de prensa juntos. We call it off. La cancelamos. Yeah. And you see the ego puts so many demands on the relationship. Y ves que el ego pone tantas demandas a la relación. And it should not even be surprising that there's friction. Ni siquiera debería ser sorprendente que hay fricción. With so many demands and so many expectations. Con tantas demandas y expectativas. So I would just say practice
the presence in your mind wherever you go. Así que te diría, practicas con la presencia en tu mente a donde sea que vayas. And then when you've had a whole day of practicing, it will be easier to come together with Wesley. Y después cuando tengas todo un día practicando, va a ser más fácil reunirte con Wesley. Because deep down, you and Wesley have so much love for each other. Porque muy en lo profundo, tú y Wesley tienen un amor muy profundo por el otro. And the love wants to come out. Y el amor quiere salir. And the ego is quite clever at inventing tricks. Y el ego es muy ingenioso al inventar trucos. To make you want to hide your love. Para que tú quieras esconder tu amor. But deep down, that's not your prayer. Pero muy en lo profundo, esa no es tu oración. You want all that love to come out every day. Tú quieres que todo ese amor salga cada día. And feel the connection and the intimacy. Y sentir la conexión y la intimidad. Yeah. So I join you in that prayer. Así que me uno contigo en esa oración. Yeah. Thank you, Angie. Gracias, Angie. Ahí también la tenemos a Bea. We also have Beatriz next. Hola, hola a todos. Bueno, gracias por... por esta sesión que estamos teniendo. Thank you for this session that we're having. No sé, bueno, desde que ha empezado, he empezado a llorar. I started crying. Y sigo llorando. And I'm still crying. Pero siento que es de limpieza de todas las mentiras que el ego quiere tener aquí, ¿no? But I think it's cleaning and purifying all the lies that the ego wants to keep. Tengo un aparente conflicto con mi hermana física, mi hermana carnal. I have an apparent conflict with my sister. Desde hace más de un año. It's been more than a year. Pues sobre un tema económico. Since we had a conflict with an economic issue. Desde el día que empezó ese conflicto. Since that conflict started. Lo he estado entregando al Espíritu Santo. I've been handing this over to the Holy Spirit. Mi intención es ver el ser de luz y de amor, el Cristo en mi hermana. My intention is to see the light, the Christ in my brother. Pero como bien dices tú, David, veo la lechuga mala, ¿no? But like as you say, David, I'm seeing the bad lettuce. Quiero ver la inocencia en mi hermana, no quiero ver la culpa. I want to see the innocence in my brother, not the guilt. No quiero verla como mi hermana física, sino como el ser que realmente es. I don't want to see her as my physical sister, just I want to see her as the light that she is. Quedé una vez con ella físicamente para ver si me veía apoyada y guiada por el Espíritu Santo. We were trying to see whether to meet each other to talk and whether I was guided by the Holy Spirit. Pero bueno, fue simplemente un encuentro sin hablar del conflicto porque no sentí que tenía que hablarlo en ese momento. But we just got together and we talked, but not about this conflict because I felt that it was not the time. Lo entrego mi relación con ella pues casi cada noche. I hand my relationship with her every night. Estoy respetando su espacio. I am respecting her space. El mío también. Mine as well.
Y la semana pasada me llamó pues para ver si nos podíamos ver esta semana. And last week she called me to see whether we can meet this week. Y sigo entregando y entregando porque sigo teniendo ese miedo. But I keep handing over all of this because I have this fear. De no ver su ser y seguir viéndola culpable. Won't be able to see her true self and to keep seeing her guilty. Gracias por escucharme. Thank you for listening to me. Mm. Thank you, Beatriz. Yeah. Gracias, Beatriz. Yeah, whenever I faced a conflict that seemed to be around a financial issue, cuando yo enfrenté conflictos que parecían ser en torno a algo financiero, I could see when I traced it into my mind, podía ver que cuando iba atrás hacia mi mente, that I had so many rules and conditions around money, que tenía tantas reglas y condiciones alrededor del dinero. What was fair, what was not fair, lo que justo, injusto, what was appropriate, what was not appropriate, lo que es apropiado, inapropiado, what was wise and what was corruption, lo que era sabio y lo que es corrupción. And I started to have to look at the world in a different way. Y tuve que comenzar a mirar el mundo de una manera diferente. That I could see that Jesus and the Holy Spirit see the world as symbols. Podía ver que Jesús y el Espíritu Santo ven el mundo como símbolos. And the symbols seem to keep getting moved around. Y los símbolos se mueven. In some kind of way that is helpful. De tal manera que sea de utilidad. But it was my own belief in ownership and possession. Pero era mi propia creencia en la propiedad y la posesión. That brought up so much anger and hatred. Que traía tanto enojo y odio. And Jesus says that in one of his pamphlets. Y Jesús dice eso en uno de sus panfletos. That you have to see that everything that comes to you comes from God. Que tienes que ver que todo lo que viene hacia ti desde Dios. Meaning the Holy Spirit is always our provider. Queriendo decir que el Espíritu Santo es quien provee por nosotros. And that everything comes in the perfect time. Y todo viene en el tiempo perfecto. And in the form that is most helpful. Y en la forma que sea de mayor utilidad. And I had to start to allow this to be a replacement in my mind. Y tuve que permitir que esto sea un reemplazo en mi mente. For my opinions. De mis opiniones. Because if I was going to accept this providence. Porque si iba a aceptar esta providencia. That would help me remember the peace. Eso me iba a ayudar a recordar la paz. And remember the true self. Y recordar el verdadero ser. But this past learning would always rear its head. Pero este aprendizaje pasado siempre se elevaba. And I would find myself saying, "It's just not right." Y yo me encontraba mismo diciendo, "Pero eso no es correcto." And Jesus would say, "Are you willing to question that?" Y Jesús me decía, "¿Tienes la voluntad de cuestionar eso?" Because when you determine the world based on your beliefs and opinions. Porque cuando determinas el mundo basado en tus creencias y opiniones. He said, "You will not be happy or find peace." Él dice, no vas a estar feliz y no vas a encontrar paz. So it was a big letting go. Entonces fue un gran dejar ir. Because the ego can come up with so many justifications. Porque el ego puede traer tantas justificaciones. And so many reasons. Y tantas razones. That really are not helpful at all for peace of mind. Que no son de utilidad en absoluto para la paz mental. Yeah, but by trying this new way, pero al tratar esta nueva manera, we just keep praying, "I trust you, God." Seguimos orando, confío en ti, Dios. You're always working for me. Siempre estás trabajando para mí. You're always working for my peace of mind. Siempre estás trabajando para mi paz mental. Even when I can't recognize it. Incluso cuando no lo puedo reconocer. Your light is still coming to me. Tu luz viene hacia mí.
And it starts to help ease our mind. Y eso ayuda a tranquilizar nuestra mente. From this temptation to blame a brother or a sister. De esta tentación de culpar a un hermano o una hermana. And just have a release. Y tener esa liberación. So I join you in that prayer for release. Así que me uno en esa oración para la liberación. That you may know peace instead of conflict. Para que conozcas la paz en vez del conflicto. And it's helpful if you do meet with your sister. Y es de utilidad que si te encuentras con tu hermana. To just dedicate the meeting to peace. Que le dediques el encuentro a la paz. And just say, I give this meeting over to you, peace. Y decirle, te entrego esta paz, este encuentro, paz. Yeah, and I want you to show me the way to feel the peace. Y quiero que me muestres cómo sentir esa paz. Yeah, so thank you, Beatrice. Así que gracias, Beatriz. Well, we still have a little time, and we have Amanda and Micah. Sí, tenemos un poquito de tiempo y tenemos a Amanda y Micah. Hi. Hi. Hola. Desde que ha sido maravilloso el encuentro de hoy. It's been wonderful, this session today. Dejar ir. Letting go. Wow. Desde que estuvimos el domingo juntos y compartiendo y expresando, and we were sharing and expressing, pude sentir que fue un dejar ir desde el corazón realmente. I was able to feel that it was a letting go from the heart, really. Han sido dos días sintiendo mucha paz, mucha tranquilidad. It's been 2 days that I felt a lot of peace and tranquility. Incluso he tenido esos símbolos que me estaban mostrando que realmente lo único que quería centrarme era en ese propósito. And I've been even shown these symbols that have been showing me this purpose. Incluso con Micah ha habido un cambio de percepción, ha habido un cambio de sentir hacia mí. Even with Micah, there's been a change in perception, like a change of how we feel. He sentido como una liberación, como que me he liberado de algo. I felt like there's been like a liberation, that I freed myself from something. Es muy difícil poner una palabra a lo que siento de que se ha liberado desde el domingo. It's hard to put a word on how to express of what this freed up inside of me. Es como sentir que todo está tan bien orquestado, que todo es tan perfecto. It's like feeling that everything is so well orchestrated, that everything's so perfect. Siento que fue algo que tenía que ocurrir, lo que ocurrió esos días de aparente oscuridad. I felt like what happened had something that had to happen in those apparent days of darkness. Como has explicado antes del filtro, ¿no? Sacar todo el filtro. You take out the whole filter out. Y siento que mi confianza se ha incrementado muchísimo más. Muchísimo. I feel like my trust really grew very, very much. Es como haber quitado otra capa de esa cebolla. It's like having taken off that another layer of that onion. Encima, la lección que hoy nos ha tocado a Micah y a mí. Even with the lesson that is for Micah and me today. Es un repaso. It's a review lesson. Y es, me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. I will step back and let him lead the way. Y la otra es, camino con Dios en perfecta santidad. And the other one is, I walk with God in perfect holiness. Y es verdad, cuando estás en el propósito, sabes que estás con él. And it's true, when you know you're in the purpose, you know you are with him. Y el único deseo en mi corazón es estar siempre centrada en ese propósito, porque sé que él es lo que me recuerda constantemente. And the desire in my heart I know is to be in the purpose, because that's my constant reminder of him. Y sobre todo es esa gratitud y agradecer cómo me pude liberar en ese espacio, en el evento el otro día.
And also that gratitude of how I was able to free myself through y that gracias. Question. So, y gracias a Jesús por ponerme ahí a esos compañeros poderosos. Thank God to put those mighty companions next to me. Porque siento liberación. Because I feel freed up. Yeah. Bueno contigo, David y compañera. Sí, siento que me he quitado un peso muy grande, que también libero a Maika de ese peso. I feel like there's been this huge weight off my shoulders and I'm also have freed Maika from that weight. Simplemente como tú dijiste, David, estar ahí para apoyarlo. Just as you said, to be only there to support him. Y recordarle que no está pasando nada y que su situación, tanto Jessica como él, los dos son amor igual. And that the situation with Jessica and himself is both their love, they're the same. Sí, siento una liberación muy grande y mucha paz, no sé. I feel a lot of freedom and a lot of peace, I don't know. Thank you. You look very happy. I'm muy feliz. Yeah, such a blessing to just be able to shine your light and love. Es una bendición poder brillar tu luz y tu amor. Yeah, and it's for the whole universe. Y es para todo el universo. It just blesses everyone near and far. Bendice a todos, tan cerca y lejos. So thank you. Así que gracias. That's beautiful. That's a beautiful way to close up our session. Eso es hermoso. Es una hermosa manera de cerrar esta sesión del día de hoy. Yeah, with happiness. I kept hearing feliz, feliz. Con felicidad, feliz, feliz. Sí, muchísimas gracias. Sí. Yeah. Muchísimas, muchísimas gracias. Yeah. Sí, muchas gracias. So we have a couple more of these shows scheduled. Sí. Tenemos dos más. Creo que dos. Creo que son tres. Hasta fin de junio. Sí. Vamos a tener 29 de junio. Hasta el 29 de junio vamos a seguir teniendo estas sesiones. Así que todavía nos quedan un poco más de encuentros. Así que nos vemos el próximo martes. Sí. Los esperamos. Muchas gracias.